¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa En tu Cocina del canal Teleamiga. El día de hoy venimos con un invitado muy especial, el señor Brian. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos entonces, vamos a hacer el día de hoy una receta muy rica, muy deliciosa. Vamos a utilizar un pargo, va a ser espectacular. Para esto vamos a necesitar, Brian. Claro que sí, vamos con los ingredientes, que es un pargo. Vamos con cebolla roja, pimentón, cilantro, crema de leche, camarón, pulpo, almeja pelada y plátano verde. Listo, amigos, entonces vamos a iniciar nuestra preparación. Vamos a empezar a realizar nuestra salsa. Entonces, primero vamos a precalentar un sartén de esta manera, aquí con brayita, y vamos a empezar a hacer nuestro mise en place de la salsa. Para las salsas de mariscos que nosotros vamos a utilizar en este caso, vamos a hacerle una salsa deliciosa. Va a quedar, primero lo vamos a sellar el pargo y después vamos a hacer una salsa de mariscos para naparlo y lo vamos a acompañar de unos chips de tomate verde. Entonces, para iniciar, vamos a empezar a picar nuestra cebolla, que ahora ya nos va a indicar la manera, la manera correcta de hacerlo. Claro que vamos sí. Vamos a cortar pimentón en fina brunoa, que son cuadritos pequeños, y vamos a iniciar nuestra preparación en el sartén. Sí, entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a quitar la parte del centro, que no la vamos a utilizar en este caso. Vamos a emparar aquí con nuestra tabla y vamos a realizar cortes según la dirección que tenga la cebolla. La cebollita tiene unas capas, entonces nos va a ayudar mucho más pues, para hacer nuestro corte. Y está perfecto. Así esta, es la, esta técnica es muy buena para nosotros poderla implementar en la casa para que no se nos dificulte tanto cortar. Es hacer los sesgos de la cebolla para facilitar la brunoa y solamente cortar después y que queden perfectas. Claro que sí. Entonces aquí tengan en cuenta que previamente ya habíamos desinfectado todos nuestros vegetales que estamos utilizando en esta preparación. Listo, sí. Entonces, en conclusión, es importante siempre que laven los vegetales, pues porque se utilizan algunas cosas para su cultivo o simplemente porque pueden tener un exceso de tierra, un exceso de mugre y debemos retirarlo. Claro. Aquí yo estoy precalentando el sartén, mientras Brian va cortando las brunoas. Entonces, en este caso, nosotros solamente colocamos un sartén con un poquito de aceite y lo que vamos a hacer es colocarle esta cantidad de cebolla para iniciar nuestra preparación. Entonces, vamos acá y vamos colocando nuestra cebolla. Esta es cebolla roja cabezona. Y la encontramos en cualquier plaza de mercado. Y ahora vamos a llevarla a fuego. Y Brian va a continuar y les va a enseñar a picar un pimentón de manera correcta. Claro que sí. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar solamente la parte que necesitemos y pues, la otra la podemos tener en refrigeración. Entonces, vamos a tener cuidado aquí de no dejarle esta capita. Esta capita blanca, que lo único que nos va a hacer es aportar un amargor a nuestra preparación. También le vamos a sacar las semillas. Y vamos a filetear nuestro pimentón por la mitad para que nos quede un corte mucho más fino. Entonces, bien acá, estamos entonces con la cebolla. Si ustedes quisieran, aquí le pueden colocar un diente de ajo, que puede ser un ajo en el crasset, que solamente pisar el ajo contra la tabla y lo pueden colocar en este momento en la salsa para iniciar la infusión. Claro que sí. En este caso, entonces, Brayita ya está terminando de cortar el pimentón y se lo vamos a adicionar ahorita a la salsa. Claro que sí, chef. Entonces, cuéntanos un poquito más de este pescado. Unos tipsitos ahí para nuestros televidentes. Entonces, miren, este es un pargo. Este es un pez que tiene unos destellos rojos y dorados, estas líneas doradas, hay pargo rojo y pargo dorado. Podemos ver que este pargo está bastante fresco. Ustedes adicionalmente a eso pueden ver que la calidad del pescado en los ojos, puesto que es un color encendido y se ve que no hace mucho tiempo fue pescado. Nosotros para arreglarlo vamos a hacer lo siguiente. Mientras Brayita va a continuar acá con nuestra salsa, yo les voy a enseñar a arreglar el pescadito. Entonces, simplemente lo vamos a tomar acá, vamos a tomar un cuchillo, vamos a hacerle la incisión
vamos a revisarle las agallas. En este caso ya está limpio. En caso de que no, lo estuviera, simplemente lo cortamos, hacemos un corte transversal en forma de V, le retiramos las agallas y lavamos el pescado. Ahora vamos a, acá, pueden observar que ya el pescadito no tiene las agallas. Y simplemente, si fuese necesario, se le hacía un corte en V y se le retiraba las agallas. En este momento vamos a hacerle unos cortes a nuestro pescado. Entonces, siempre detrás de la aleta, esto lo vamos a hacer en pro de que el pez se cocine mucho más rápido. Y un corte limpio, no hagan corte de serrucho, sino simplemente un corte fino en el pescado para que su piel no se vaya a ver afectada y la cocción sea mucho más rápida. Claro. Aquí un poco más despacio. Lo vamos a hacer por este lado, una incisión, dos incisiones y tres incisiones. Vamos a salpimentar nuestro pescado. Entonces vamos con un toque de pimienta. La parte exterior, le damos la vuelta. Parte exterior. Y después por dentro. Entonces vamos a abrir un poquito el pescadito. Le colocamos la pimienta. Le vamos a colocar un toque de sal, sal al gusto. Yo les recomiendo también que si ustedes desean, ustedes el día anterior podrían hacer este procedimiento y le colocamos un poquito de pasta de ajo, si ustedes desean también por dentro, inclusive algún licor, de pronto si le quieren colocar vino tinto, vino blanco o brandy, para que se concentren mucho más los sabores. Entonces, en este momento quedamos en proceso de cocción de la salsa, queda marinado nuestro pescado. Nosotros nos vamos a quedar aquí salteando nuestros vegetales y nos vemos en un momento. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente bienvenidos. Vamos a continuar con la cocción de nuestro pescado, que en este caso es un pargo en una salsa de mariscos. Entonces, bien, vamos acá con nuestra salsa. Vamos a montar el sartén grande para el pescado y vamos a hacer unos chips de plátano para hacer un acompañamiento para que sea bastante delicioso y armónica nuestra preparación. Entonces acá, ya que vamos en este paso, vamos nosotros a colocarle los ingredientes de mariscos. Entonces vamos primero con la almeja. Vamos a colocar trucha, trocitos de pescado, el que ustedes quieran. Los pulpos baby. Camarones y calamares. Ese es como el mix que el chef Brian sugiere, que otros mariscos podemos claro utilizar. Claro que sí, ya es según la preferencia de cada uno de ustedes en sus casas. A nosotros por facilidad pues escogemos este tipo de mariscos porque realmente vienen muy frescos. De igual manera también venden unas mixturas que están previamente ya seleccionadas. A mí me gusta un poco más escoger los mariscos que voy a utilizar. Me parece que el calamar, el camarón, inclusive podría llevar unos mejillones para que sea un poco más armónico. Por acá está muy bien. Mientras tanto, por este lado vamos a hacer unos chipsitos de plátano. Lo que vamos a hacer es que cogemos nuestro plátano, lo acostamos un poquitico y vamos a sacar unas láminas lo más finito que podamos. En este caso lo vamos a dar con todo y cáscara para que nos dé un toque muy diferente. Ok, qué bien. Esto es para hacer un aprovechamiento total del producto. Acá nosotros ya tenemos nuestra salsa un poco caliente. Vamos a utilizar un toque de brandy para flambear un poquito nuestra preparación y darle un toque un poco más de sabor. Vamos a subir un poco la temperatura, vamos a dejar que todo suelte su sabor
y vamos a continuar con la preparación. Ahorita que suba nuevamente la temperatura, vamos a colocarle un poquito de leche de coco, vamos a colocarle un toque de crema de leche y esa sería nuestra salsa. Es una salsa bastante sencilla, bastante práctica para que ustedes la puedan elaborar en su casa. Sí, entonces pues por este lado vamos a poner un sartencito para comenzar a darle temperatura para así poder hacer nuestros chips. Entonces recuerden que es una fritura con bastante aceite y la idea es que nos quede un crocante súper especial para este plato. Y también vamos a iniciar el proceso de cocción de nuestro pargo, que ya está previamente marinado. Colocamos aceite en el sartén y vamos a iniciar su proceso de sellado. Vamos a colocar el pescadito por dentro. No hay necesidad de que le coloquen, de que le coloquemos harina, de que lo rebocemos. En este caso vamos a utilizar nada más un sartén teflonado. Aunque si no tienen un sartén teflonado, sí se pueden ayudar en un poquito de harina. Pero pues la recomendación es que no lo hagan en este caso. Claro, mientras tanto por este lado, miren, como se pueden dar cuenta, ya nuestros mariscos comienzan a tener otro tono, otra rugosidad, otra textura. Y en cuestión de 1 o 2 minutos vamos a comenzar a agregar las cremas. Listo, entonces en este caso nosotros vamos a utilizar crema de leche, vamos a utilizar leche de coco, que son un sabor bastante tropical que le va a aportar un toque de dulce a la preparación, un toque diferente y va a ser sumamente sencillo hacer una salsa muy gourmet con ustedes en su casa. Como ven, ustedes pueden hacer esto en compañía de alguien. Lo ideal es que se diviertan en la cocina y que las preparaciones sean bastante prácticas. Ahora bien, vamos a colocar la crema de leche. Entonces vamos con crema de leche. Y vamos a colocar leche de coco. La leche de coco la pueden encontrar en cualquier almacén de cadena, de los grandes. Y esto lo que va a hacer es aportarle una dulzura a la salsa que va a ser bastante característica y va a ser muy delicioso. Y aquí simplemente vamos a dejar que vaya soltando. Aquí Brian la va a ir revolviendo y vamos a empezar con el proceso de fritura de nuestros chips de plátano. Como pueden ver, son gruesitos, son rústicos y la piel del plátano le va a aportar una crocancia bastante interesante al plato. Como vamos a tener una salsa abundante con un sabor bastante pronunciado, va a ser muy rico e interesante el sabor. Ahora nosotros le vamos a colocar un toquecito también de cilantro a la salsa. Vamos simplemente a deshojarlo un poquito, lo unimos todo. Vamos a tomar el cuchillo. Entre más ustedes unan el cilantro, es decir, que lo hagan girar en su propio eje, va a ser más sencillo cortarlo y el corte va a ser mucho más fino. Entonces lo van a girar entre su propio eje en los dedos, van a colocar la posición de seguridad que es la garrita, que este dedo es el que va a proteger sus otros dedos y simplemente de la punta hacia atrás el cuchillo. Como se pueden dar cuenta, este tip les va a ayudar a no repicar el cilantro y que el cilantro no se les vaya a oxidar y de una vez va a quedar en una textura fina. Claro. Ahora lo vamos a colocar en la salsa. Mientras que ya está ahí, estamos vigilando acá nuestro pescado, claro que sí, ya está tomando un color mucho más ámbar. Y aquí, pues tenemos que tener mucho cuidado, pues, por la temperatura para que no nos genere una costra negra que nos aporte un sabor un poco fuerte a nuestra preparación. Entonces, bien acá, ya le dimos la vuelta a nuestro pescado, aquí va hirviendo nuestra salsa y vamos a colocar nuestros plátanos en proceso de fritura. Entonces pueden hacer las tres cosas al mismo tiempo, pueden, lo que yo les aconsejo, empiecen con la salsa, que es lo que más lleva tiempo. Ya cuando la salsa lleve, ya vayamos más o menos en la mitad, que por lo menos ya estén salteados los vegetales, colocamos el pescado. Y cuando le demos la vuelta al pescado, empezamos a freír los patacones y todo les va a salir al tiempo. Entonces eso es importante para conservar bien las texturas de todo y que todo les salga bastante delicioso. Entonces, acá seguimos con nuestra salsa, vamos a continuar el proceso de reducción que ya está hirviendo y vamos a empezar a condimentar nuestra salsa. Entonces voy por acá, voy a limpiar un poco.
Bien, vamos revisando nuestros chips, no importa aquí. Listo. Le vamos dando temperatura a los chips para que no se nos quede un tono muy oscuro. Listo. Y yo me voy a quedar acá reduciendo mi salsa, colocándole un poquito de sal, un poquito de pimienta. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya nos vemos. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su programa En Tu Cocina del canal Teleamiga. En este momento estamos ya terminando nuestras preparaciones. ¿Cómo va nuestra salsa, Brian? Y como pueden ver, ya nos cambió la textura. Igual sigue acá reduciendo un poquitico, pues para que no se nos enfríe mientras están nuestros otros productos. Vamos acá a darle la última vuelta a nuestros chips de plátano con cáscara, totalmente orgánicos, para que se vea un poco más lindo, para que conservemos la piel, para que la podamos consumir y se van a dar cuenta la delicia que es esto. Vamos a tomar un plato y vamos a escurrirlos, les vamos a colocar un toque de sal para terminarlos, que Brian nos va a enseñar cómo hacer ese procedimiento. Los vamos a colocar en esta parte y los vamos a dejar sobre una servilleta para que ellos terminen su cocción. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a retirar todo el exceso de grasa que ya no necesita nuestro plátano. No se ven muy bien esos plátanos, están muy bien dorados, quedaron crocantes. Se les da una cocción primero en bajo, un poquito, para que cocinen bien por dentro y después simplemente les subimos el fuego para terminarlos. Claro que sí. Ahora yo voy a terminar mi pescado, le voy a colocar un toque de brandy. Ya en esta parte, ya nosotros, antes de que se seque completamente nuestra sal, vamos a agregar un poquitico de sal para darle un poquitico más de gusto. Terminamos nuestro proceso acá de sellado. Nuestra salsa ya está lista. Ya tenemos el punto de la salsa y vamos a empezar a emplatar nuestra plata. Entonces, con bastante precaución, vamos a retirarlo del fuego y vamos a empezar nuestro proceso de emplatado. Entonces por este lado voy a correr esta tabla. Vamos a pasar este plato para acá, nuestra salsa y vamos a traer nuestro pescado. Entonces, con la espátula. Y como pueden ver, en nuestra primera cocción le dimos un toquecito dorado para que nos genere esa costra que deseamos. Y mira acá nuestro exceso y lo vamos a acomodar de esta forma. Ya es que se nos vean completamente. Listo, ¿qué tal amigos? Entonces vamos a colocar mixtura de mariscos. Primero vamos a escoger algunos de los mariscos más grandes para que nos generen como una cama. El pulpo. Y después vamos a colocar la salsita. En esta parte yo creo que ya es marisco suficiente. Vamos a colocar un toque de salsa y vamos a decorarlo con los patacones. Así está perfecto y le vamos a colocar patacones arriba para decorarlo. Listo, Brian. Este plato es tradicional de donde tú trabajas. Cuéntale un poco a los televidentes. Claro que ¿qué sí. Haces tú? ¿De dónde vienes? Claro que sí. Yo vengo desde Guatavita. Sí, este es un plato que normalmente sacamos los fines de semana. Es un pargo a la marinera espectacular. La idea es que nuestros pescados siempre sean lo más frescos posibles. Vamos a sacar un toquecito aquí de verde. Y sí, realmente este es un plato insignia ya del club, del Club Náutico El Muña. Entonces, pues, claro que sí. Hoy venimos a representárselo a ustedes acá. Realmente, ustedes estuvieran acá y pudieran percibir el aroma que tiene este plato, es espectacular. Nosotros
incentivamos mucho siempre que se utilicen los productos nacionales. Este pargo, pues, es en este caso un producto nacional. Que utilicemos también las texturas propias de nuestra tierra, como los patacones, como la salsa blanca. En este caso nosotros no utilizamos ningún fondo de pescado, ningún bisque, sino simplemente utilizamos sabores tropicales que podemos encontrar acá. Esta salsa es tradicional de Cartagena, se llama por lo general una cazuela cartagenera, que la pueden ustedes, si la quieren utilizar sin el pescado, podrían solamente hacer la salsa que nosotros hicimos y ya tienen una cazuela de mariscos de manera artesanal. Para mí siempre es un gusto tenerlos acá en su canal Teleamiga y en este su programa En Tu Cocina. Recuerden, mi nombre es Yesid Vanegas, me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram como Yesid-Rodríguez con 3 Z, y en este caso el día de hoy cocinamos con Brian. Muchas claro gracias, que sí. Brian, por favor. Muchísimas gracias a Yesid que me invitó aquí al programa y a ustedes por estar aquí al tanto de lo que estamos preparando el día de hoy. Siempre es para nosotros un gusto tenerlos acá, mis queridos televidentes. Espero tengan un excelente día y puedan disfrutar de un maravilloso plato.